queremos denunciar que son os verdadeiros responsables da crise, da situación na que estamos a pasar. Eles, ca súa especulación, e tamén os políticos que están as órdenes única e exclusivamente dos mercados e deteriorando cada día máis o que son, a través de reformas laborais, o que son os nosos dereitos laborais. Ahora tamén entran os trabajadores aquí. Fuera, asquerosos. Hágale una cuenta de esa del corralito a esta gente. No, de las preferentes. Dice que somos estafadores. ¿Qué vamos a ser estafadores? Somos unas bellísimas personas. ¡Viva el capitalismo! Y vivíamos, mejor con Franco. ¿Qué va ahora en democracia, coño? Buenos días a todos. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿A usted le han hecho una cuenta preferente de estas de vender? No, pues se la puede hacer. Soy el sobrino de Galloso, una excelente persona. Perdón, ¿estás pasando la señora? Está fea bien. Bien, me va con el capitalismo, coño, y la democracia. Ah, claro. Me va de puta madre. Señora, ¿a usted no le va bien? ¿Con la crisis? Pues a mí me va de puta madre con la crisis y con todo. ¡Qué bien vivo yo! Vivo estupendamente con la democracia y la crisis. Nunca viví mejor. Por eso nos temos que rebelar, por eso temos que poñer en riba da mesa o eles o nós. E nós somos os que temos que salir á palestra e nós somos os que temos que dar a cara, compañeiros e compañeiras. Esta batalla non a poden gañar eles, esta batalla temola que ganar nós. Nos pode costar un día, nos poden costar meses ou anos, pero nós somos os que temos que gañar esta batalla. Lucha continúa. Fatiga na rúa. Lucha continúa. Fatiga na rúa. Lucha continúa. Contra a reforma. Contra o capital. Folga, folga, folga será. Ya lo entendimos, ya lo entendimos. Ala, váyanse para casa. Váyanse para casa. Váyanse a trabajar. Váyanse a trabajar, que hay trabajo para todos. Así no hay productividad en este país. Oye, pudierme de dar los billetillos de este. No, si no, me quedo. ¿A qué precio? Sin capital.